Azules, carne de cañón. Permiso para hablar, Felipe. Yo tengo algo que comunicarle a mi instructor, que es mi retiro voluntario de pelotón. No, te queremos pedir, señor, danos mucha fe en esta competencia, en las que vendrán. Hakpiriku itatu puay, itatu han, itatu kua. Amén. ¡Tenemos tiempo, Alonso! ¡Mira, weón! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Alto todos los equipos! ¡Relaja, Albornoz! ¡No llorí, no llorí! ¡Médico! ¡Médico! ¡Acá, rápido! ¡Albornoz está desmayada! ¡Pablo! Yo creo que si te tuviese y no había en cámara aquí, me pegaría. Sí, lo hubiera hecho, te hubiera pegado. ¡Ponerse zapatilla! ¡Apure, apure! ¡Apure! Ya, salí a formar de inmediato. Hoy, como todos los días, tenemos que ganarnos nuestro desayuno. Por lo tanto, formar por pieza. P1, P2. P1 al frente, P2 atrás. Rápido. Vamos. Y vamos a hacer un trabajo en equipo. El resultado del que gane, toma desayuno como corresponde, a la hora que corresponde. El resto, veré qué es lo que hacemos. ¡Firmes! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Víctor! ¡A la izquierda! ¡Trote, mar! ¡Trote en sus puestos, mar! Van a formar de la siguiente forma. Un equipo acá, otro equipo acá. Mar. Acá ustedes ven una ruma de neumáticos. Esto es trabajar en equipo. Esto es parte de una tarea que se llama liderazgo. Por lo tanto, a mi pitazo. Bien, atento a lo que estoy explicando. A mi pitazo. Van a empezar a sacar todos los neumáticos. ¿Listo? Ya, para eso tienen que organizarse. Les voy a dar 5 segundos para organizarse. Sacan los neumáticos. Cuando estén todos abajo, uno grita ¡top! ¿Listo? ¿O listo? ¿Listo, mi instructor? Y después lo vuelven a poner. Y ahí está terminada la prueba. ¿Está claro, muchacho? Sí, mi instructor. Pero tiene que ser más grande. Porque tiene que agarrar. Yo no puedo. Perdón. Todo en una fila. Ya, muchacho. A mi pitazo. Y... No, vamos arriba. Voy a bajar otro. Vamos. Vamos, equipo. Dos, tres, uno. Cuénteme, démelo 11 neumáticos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Partieron. Póngalo. Otro, espera. Suelta hasta el Felipe, Felipe. Vamos, equipo. Formar acá. Formar. Formar, dije. ¿Se dan cuenta que trabajar en equipo es importante? Este equipo se organizó mejor que ustedes. Vayan sacando experiencia de lo que tienen que hacer. Equipo ganador, ya está en la mano. Todo arriba. Muy bien. Los felicito. Pero ustedes tienen un premio, ¿verdad? Cuando les diga pasar a tomar desayuno, ustedes van a gritar pelotón. ¿Está claro? Bien, firmes. Pasar a tomar desayuno. ¡Pelotón! Vamos, mira nomás. Pasar a tomar desayuno. ¡Pelotón! Bien, lléveselo, Reveri. ¿Sabes qué? Mar. ¡Cantando! ¡Guerro 2-3-4! Camarada, otro igual no encontraré. Bien. Ustedes, muchachos, cuando el fuego. Sáquenme los dos neumáticos que están abajo y después me arman la rumba de nuevo. Vamos, partieron. Fallaron fue en organizarse. Organización. Le he hablado hasta el cansancio del trabajo en equipo, del liderazgo. Una persona tiene que haber tomado la caña. Tomar la caña no significa pegarse un comete. Tomar la caña significa tomar el mando.
¿ya? Y llevar la situación organizada. Bien, muchachos, tomar asiento desde aquí hacia allá. Tomar asiento, mirando hacia la piscina. Poner atención acá. Este es un obstáculo para trabajar liderazgo. Por lo tanto, ahora, muchachos, 20 cada uno al frente. Cuidado con los cardos y las espinas. ¡Vamos abajo! ¡20 abajo! ¡Vamos! Y yo se los voy a contar. ¡Uno, dos, tres! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Uno abajo! ¡Pararse! ¡Bien, muchachos! Los tiros de experiencia. ¡Firmes! ¡Ala y guerra! De frente, mar. Trote, mar. Trotando. Vamos firme. El indicado. Procede. Bien, muchachos. Hagamos la leche, todas esas cosas, caramba. Hagamos la leche, esas cosas. Ay, entonces, ya, perfecto. El resto lo guardo. Pucha, qué mala onda, pues, Quincy. Oh, yo pensé que nos iban a ganar. Por eso yo empecé a tirar solos para arriba, porque pensé que no. Sí, van a organizar mejor. Donde esté el Alfonso va a perder el equipo. Pues se pone a pelear. Y eso no puede ser. Por ejemplo, cuando Rosen dijo todos juntos al mismo tiempo, no, así no. Chao, ¿te agachás? Y tiramos todos, ¿cachai? El peor líder. Qué sorprendido. Es que parece que no le gusta no ser líder a él. Entonces le gusta mucho mandar. ¿Ah? Parece que le gusta mucho mandar. Pero es que manda pésimo. Y mandar mal. Se le ocurren puras estupideces. El problema es que primero actúan y después piensan. Sí. ¡Ay, ese músculo! No hay una planificación primero. No. Entonces, eso. Es que sabes que me tinca que en el minuto de la planificación se tiran los dos juntos. Claro. Dos líderes, ¿me entendí? Tú tenías algo que decirle en la cara, dice. ¿Vale? Pero basta del pelambre, cortemos por favor el pelambre. No, ¿qué escuchaste? No, lo que escuché en el baño, porque dijiste el líder, no sé a quién te referió. Sí, pero ya te lo pero, dije. No, pero dímelo en la cara. ¿De nuevo? Dímelo en la cara. Yo creo que eres pésimo líder. Dímelo en la cara. Eso. Basta de decir las cuestiones así, no, es que tú, si tú tenés la mala costumbre de siempre estar pelando. ¿Me voy a dejar responder? Ay, déjame terminar. Es mejor que tú llegues y me digas las cosas en la cara, ¿ok? Ya. Basta, para que terminemos. Con el pelambre, barato. ¿Terminaste con tu parte de tu diálogo? No seas rota. Ve. Sí. Tengo un nombre líder. Y es mi equipo y tengo derecho a opinar de mi equipo lo que yo quiera, donde quiera. Y si quiero pelar, es mi cuestión. Estoy diciendo sí pelo, sí comento, sí te lo digo de frente, en tu cara. Si ya escuchas un comentario de mí, no te sorprendas porque sí me gusta comentar. Y estaba opinando de mi equipo y lo encuentro absolutamente válido. Ya, pero cuando hablís de mí, dímelo a mí. Ya lo dije. Ya lo dije. ¿Quieres? ¿Qué parte no entendiste? Quieres rota. Se nota la clase. Mierda, 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 mierda. Allá, po. Lo que pasa es que estamos en el equipo y el único problema del equipo es que pelean dentro del equipo. Yo ya lo he dicho. ¿Hay muchos líderes? No, hay muchos malos líderes. Porque el buen líder no pelea. Y Alfonso encuentro que habla por estupidez. ¿Cachai? Porque en verdad eran cosas sin sentido lo que estaba hablando. Fui al baño con la cepa y le dije, sigo comprobando de que Alfonso es un pésimo competidor porque tensa la situación. Salgo y estaba con Alfonso en la ducha. Y lo dije igual, como a gritos fuertes. Fui a la pieza y ya estamos en otro tema. Y digo, ¿sabes qué, Nacho? Si me quieres decir algo a la cara, dímelo. Yo, a ver, más objetivo, ¿qué escuchaste? ¿Qué quieres que te diga? Eso, que está hablando en el baño, ¿quieres que te lo diga de nuevo? ¿Que era un pésimo líder de nuevo? Era un pésimo líder. No, pero es que para de pelar, córtala con la cuestión. ¿Se desahogó? ¿Y que terminaste? Te digo, pelo y comento todo lo que me pasa. Así que si vas a escuchar algo que yo dije, no te sorprendas, porque va a seguir pasando. Thank you.
feo, po, weón. Qué feo que no puedas ni siquiera hablar con una persona. Yo creo que mientras más se lo pedí o mientras más... No, no se lo voy a pedir. Más lo hace, o sea... Creo que... Creo que tenéis que... Creo que llegó el momento de atacar fuego contra fuego, ¿no? Po, weón. Lo único que digo... Soy muy ofensivo, weón. Eso es lo que a mí me preocupa un poco. Pero se lo buscó nomás, po, weón. Dana, te estás sapeando. ¿Por qué se han abrazado estos dos? ¿Anoche? ¿Anoche? Yo lo único que quiero que dejéis claro que esta era una decisión que yo ya había tomado hace rato. Sí, sí. El jueves pasado. Así que para que no vengan a hablar de otra hueá que no corresponde. No, si dicen algo delante mío, me voy a tirar con toda la cadera encima. Si Santo Lejos era 10 veces mejor róbate que vos. Película. ¿Cómo decís eso? Látelo, sí, con tal arte Santo. Róbate la película. ¿Se han demorado a hacer un desayuno? Sí, yo no sé, para mí que ya están tomando ellos. Tienen que esperarlo a todos. No, capaz que yo están tomando y yo no estoy por la que ganamos. Lo más probable. Si estaba listo cuando ustedes llegaron. No les faltaba, se había hervido el agua ya. Si quise puro agua. Vamos, ¿qué vamos a ver? Vamos a cachar. Necesito, me falta algo para estar completo. Necesito ganar. Entonces, si voy ganando, tengo yo el poder, pues, bueno, ¿cachai? Sí, pues. Entonces, yo puedo hacer y deshacer en la semana. No, pero a mí me da lata. No, pero es que tampoco no me puedo meter eso. Estás más solo ahora que la... Si a ti te cae mal, o sea, si a ti te cae bien la... Ya, bien, ¿cachai? A mí me da lata porque yo sé que la pate es calienta sola esa... Y se va donde... para no pelear. Y te está haciendo la pura pata la... Dándote la hielera, pura pata. No, y también creo que ya me estoy cachando que es como... Patera la... Sí, tienes razón, va a donde lado, sí, tienes razón. No, es que Alfonso es así, Alfonso es esa. Después va donde mí, no, es que es Nachi, sí, es esa. Sí. ¿Cachai? ¿Por qué? Si es amiga con la Nat, pues, no te va a estar diciendo, no te pelaría la Nat si ella dice, no sé, es que no hablen de Alfonso así, nunca. Pues si yo estaba presente cuando ella estaba ahí, pues, ella no dijo ninguna. Este cuento tan cínica la Pati. Igual si que el Ereveri, igual que el si, indio de si la Ereveri. Lo pensáis. Pero este de la Ereveri es un cínico de... A todos les aparecer que él es bueno. Sí, vaya, el buenos días a todos, se cuestan de di las cuestiones como que son. Que él es bueno, que él es lindo. Que... Vale, estamos listos. ¿Vale? Ya. Esperemos que todos. Ya viene muy apretado. Muy bien. Santo, esperemos a todos. Estoy esperando, estoy custodiando nomás. No, con la idea de no comer, ¿cachai? Haz la prueba. Espera a tus amigos. ¿Ah? Un poco, sí. ¿Qué me dijiste? Que esperaras por lo menos a tus amigos. ¿Pero qué dijiste a tus amigos? Que esperaras a tus amigos. Yo veré si lo espero o no, no me di órdenes para ti. Hace rato que te vengo cachando que estáis con mala onda. Déjame tranquila. Qué lata el desayuno así. Déjame tranquila. Bueno, no, entonces no te metas en lo que no te importa. Déjame tranquila. Ya, no, sigo. Oye, qué lata. Cortémosla, no. Espera, ¿qué haces? ¿Tu bolsa es caliente? Todos somos decentes. La bolsa, pero no la es. No eres la única decente. No es la sonda. Todos somos decentes. No es la bolsa. Ya, entonces déjate de sacar. Harina, no mueraste nunca. Muy larga la tarifa. Por favor, ya. Oye, silencio. ¿Qué sabrá de tu ¿qué? Hablé con Nacho, pues, bueno. Y le dije que paráramos la weá de estar pelando, porque es feo y si quería, porque justo la escuché pelándome en el baño, ¿cachai? Le dije, si quería hacer algo, puta, dímelo en la cara y la weá. Dijo, no, pero es que encuentro que tú soy un mal líder y la weá, y que y a mí yo soy así, me gusta pelar, ¿cachai? Y siempre me voy a escuchar comentando en el pasillo porque yo soy así, es mi forma de ser. Y yo... Entonces, ¿cómo? ¿Cachai? Y yo quedé así. También está el roce, como están todos y quedaron todos así. Y yo le dije eso para preparar las cuestiones, ¿cachai? Para que. Puta, armonicemos un poco más, weón. Bueno.
Si yo quería parar la cuestión, porque ya, puta, pudiendo empezar de nuevo, ¿cachai? El pelambre va a estar siempre igual, pero por lo menos voy a bajar un poco como la... Revolución, ¿eh? La revolución, ¿eh? Y en ningún momento yo fui con... así como con un tono prepotente, ¿cachai? Fue así, conversando, ¿no? Más encima, hablando con ella, en cara te contesto súper roto, weón. No, pero es que... Entonces... ¿Qué podía hacer ahí, tío? Claro, ahí yo le dije, puta, cuando se nota que en realidad entró gente, weón. De... no sé qué le dije, como súper mala clase. Le dije, entró gente súper mala clase, weón. ¿Y qué opinan de la nueva constelación? ¿Qué? ¿De la nueva constelación? Ajá. La estrellita que se está formando ahí. ¿Qué estrellita? Alfonso, Santo, Pereira. Ah, el ministerio. Claro. Este enanito. La constelación. Es el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Salud. Ministerio de Defensa. Ministerio de Educación. Ministerio de Defensa. Otro ministerio. El Ministerio de Interior. Pero ellos son mandados a hablar, de, hablan de y la roto, de la moral y la nueva costumbre. La moral y la buena costumbre. Todos somos rotos y ordinarios, menos ellos. Es, acuérdate que en el tópico vivo había una vieja que estaba a cargo de la moral y la buena costumbre. Es, ahí me imagino a Santo. Sí, ya. Es que la encuentro tan impresionante. Tú no eres la única decente en este grupo, ¿no? Yo soy la más indecente. ¿Qué pensás? Soy la más indecente. Soy la más indecente de todos. Santo, tú le dices buenos días. Claro. No, es como Don Ramón. ¿Qué me hablas? No, sí. ¿Qué te dé buenos días? Nada. Realmente voy a hablar con el doc para que le transcriba un armonil. No. Un porque... día se van para que no se quede dormido. Ya sé, ¿por qué no le pedí el laxante, doctor? Ya te la voy a pedir. Para que bote un poco toda esa mierda que tiene adentro. ¿Le puedo hacer una pregunta? No. No. Es que yo siento que Augusto va como... De repente me dejó loca. No cacha nada. Augusto no cacha nada. Augusto va donde calienta el sol. Dice, pero córtala. De repente dice, no, que estoy como chata con Santo, que le guste. Y ahora está antes acostado en la cama conversando. No, si están acostados. Es que Augusto yo creo que es... ¿Con Nat? El espía. Con Santo. El encubierto, sí. Ay, disculpa. El encubierto que se hace. Él va donde calienta el sol, no, po. Y es como voz de Chile, como ahora. Y me tengo que la suelta fácil, ¿no? Sí, po. Y como ahora lo tiramos a de carne cañón, si perdemos, va a ser que todo ese grupito vote por el que él quiera. Mira, hay que tirar por código de honor a Alfonso. Dependiendo de lo que muestre. Encuentro que sería maravilloso. Que Alfonso se echara a la Santa. O a la Santa o a Alfonso. Ahora ustedes que pelearan juntos. Claro, los dos amigos. Y que los dos los viéramos en la ceremonia de eliminación. ¿Se imaginan? Sería maravilloso, oh. Maravilloso. Yo creo... Ay, qué mala. Mira, yo lo que quiero, horas. Lo que más quiero en el mundo es que Santo se vaya. ¿Cachai? Harto que ni siquiera. Mira, ¿sabes qué? La Santo. Harto. La Santo me da cagüín. ¿Cachai? No, ella me colapsa. Me da historia. Me aburrió. Harto están de acuerdo que se puede ir también Alfonso, entonces como... Como que hay harta... Alfonso me decepcionó, yo lo consideraba... Yo prefiero que se vaya Alfonso, bien. Porque Alfonso es un gallo. ¿Qué era los dos? No me entretiene, en cambio la... Sí. Si la otra igual es lesa, me entretiene galeta. Es el parcito, hay que desarmarlo, bueno, hay que hacerse un mundo. ¿Tiene un calor igual en... ¿Rancho? No. Con mate. Ah, las armas. Con mate. Huevón, ahora. Ahora. ¡Combate! ¡Combate! Yo, en este minuto, me estoy transformando en un toro, weón. Está dividido nuestro equipo. Yo pienso que cuando se mezclan las cosas uno deja de ser objetivo. Muy pocas personas pueden separar las cosas. Bueno, te queremos pedir, señor, para que nos dé fuerza, nos dé garra como equipo. Danos mucha fe en esta competencia, en las que vendrán. Ayúdanos como compañero, como equipo. Hakpiru que mató. Eta hinokuhan, moitean ni pemua. Hakpiru que tatu puay, tatu han y tatu kua. Mo. Buena. Vamos a pedir para que Diosito nos acompañe. Nos dé toda la fuerza, más que fuerza, nos dé toda la unión posible, que le dé tranquilidad a nuestro líder, le dé toda la paz, cierra. Le dé
unión. Le dé todo el apoyo, le dé la sabiduría que necesita para tomar decisiones, que nos apoye, que esté, que sea uno más en el juego, que nos guíe. Vamos a ser todo uno. ¿Ah? Si acá sí. Todos vamos a apoyarnos, todos van a apoyar al líder, el líder va a apoyar al resto. Y dejar los rencores a un lado y todos los dolores, las lesiones y todo eso. Fuerza. ¿Vamos a ganar? Fuerza. ¡Vamos a ganar! Es que para mí es súper importante ganar ahora. Por una cuestión de adentro, de confianza. ¿Me entendéis? Creo que nosotros, los que conformamos el equipo azul, creo que necesitamos ganar. Cuando tengáis que decirme algo, dímelo. Escucha bien, tú eres inteligente. Cuando tengas que decirme algo, a mí me va a hacer bien que me lo diga. ¿Ya? No. Nada más. No, tranquila. Bueno. ¿Vos te crees que pues? Sí, pues. Me gustaría que es lo mismo que le dije a Pereira, que cuando sea el momento y me tengan que decir algo, me lo digan, porque yo me voy muy contenta con mi corazón. Eso, de ustedes sí, del resto no me interesa. Uh-huh. Ustedes me interesan. Sí, el pañito. Oh. Sí. No sé, a mí fue un gusto verte conocer. A mí también. ¡Atención! ¡Corra! ¡Al tercer pitazo lo quiero formado! Monitor, muéveme a la gente, vayas a la fila. Ponerse el casco, ponerse los elementos de seguridad. Se va a formar, firmes. Lista, lista al frente. Que hagan descanso. En lo que van a vivir ahora, muchachos, prima la coordinación. Usted se me queda cuidando las barracas. ¿Cómo que no? ¿Usted cree que se manda sola? No. Ya. ¿Usted va a ser en este minuto la que le va a... Escúcheme, porque primero, usted es la que le va a necesitar seguridad y protección a la barraca, que no eche ningún ratón a comerse la comida. ¿Está claro? No. Vaya, ser tío. No. Ya, bueno, yo. ¿Cómo que? Venga para acá, venga para acá. ¿Cómo eso que no? Que ¿por no qué quiero. Me tiro tanta cuestión para atrás? ¿Ah? No quiero. No, levánteme la cara. Levánteme no. la cara. No. ¡Levánteme la cara! ¿Sabe qué? Usted está muy rebelde, Lillo. Y usted sabe que tiene que pagar. Usted aquí no estamos en la pura. Así que, 20 de ojito, vamos. Una, mi instructor, dos, mi instructor, tres, mi instructor, cuatro, mi instructor, cinco, mi instructor, seis, no, mi instructor. ¿Sabe qué? No me gustó. Que lo vean sus compañeros. Ustedes le van a contar las 20 flexiones de ojo, vamos. Una, dos, tres. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Leillo, aquí todos los músculos funcionan y todos los músculos se trabajan. Partió, váyase. Me cae mal todo. ¿Qué dijo? ¡Venga para acá! ¡Leillo! Despacito, mire que se le puede quebrar la otra parte. ¿Qué me dijo? No, que yo me cae mal. Váyase cantando, vaya que le caen mal. Grite. ¡Me caen mal! ¡Váyase va adentro! ¡Bote esa energía! Van a estar todos nominados. ¿Listo, muchacho? Sí, mi sí, doctor. ¿Cómo está la moral? ¡Alta! ¡Muy alta! ¡A 5.000 pies de altura! ¡Pelotón! ¡Ah! ¡A la izquierda! ¡Trote mal! Buenas tardes, reclutas. Buenas tardes, Felipe. Bienvenidos al combate de hoy. Operación Cobra. Patrulla Naranja. ¿Cuál es el carnet de cañón?
Firme, Agurto. Agurto, ¿cómo fue la decisión para nominarlo como carne de cañón? Fue más que nada fue por estrategia y también yo tenía ganas de hacer carne de cañón. Azules, carne de cañón. Permiso para hablar, Felipe. Sí, un paso al frente. Yo tengo algo que comunicarle a mi instructor. Uh-huh. En realidad a todos. Que es la decisión que yo acabo de tomar. En realidad ya la tenía tomada hace mucho tiempo. Que es mi retiro voluntario de pelotón. Quisiera compartir con nosotros sus razones sí. Para desertar de pelotón. Sí, por supuesto. Mis razones son mi hija. En todo este tiempo han sido unos días muy difíciles. Ese es mi motivo principal. Las personas más cercanas a mí lo saben. Me he dado cuenta que es muy difícil no tener una comunicación sin saber nada de nada. No me arrepiento de haber entrado. Estoy muy contenta de haber vivido la experiencia. Muy orgullosa de haber aprendido de usted, mi instructor, muchas cosas. Lo admiro mucho. Y estoy muy contenta también porque sé que me voy, llevo en mi corazón a tres personas que nadie me las impuso, ni ellos tampoco sintieron la obligación de acercarse, sino que solamente por feeling, por amistad, por cariño, por condescendencia y por lealtad, que eso es muy importante para mí. Así que no me arrepiento de haber vivido esta maravillosa experiencia. Pero mi decisión está tomada para mí en este minuto. Es más importante mi hija, mi familia. Santos, ¿usted se va a retirar antes o después de la competencia? Yo me retiro ahora y esto lo sabían mis amigos también. Así es que no voy a dar pie atrás en mi decisión. Me imagino que esto está conversado con su patrulla y todos estarán al tanto de que queda con un integrante menos. Quedan perjudicados en este momento. Lo vuelvo a reiterar, lo sabían mis amigos. O sea, no toda la Patrulla Azul lo sabe. No toda la Patrulla Azul lo sabe. Recluta Santos, nosotros no podemos obligar a nadie a permanecer en pelotón. Por lo tanto, obviamente nos hacemos cargo de su decisión. Póngase al frente, amigo, por favor. Santos, usted ya no pertenece a pelotón. Permiso. Suerte. Muchas gracias. Puede retirarse, Santos. Muchas gracias. Patrulla Azul, ustedes se encuentran en un problema. En este momento no tienen carne de cañón. A partir de ahora tienen 3 minutos para decidir quién será. Acá. Ya, muchachos, ahí. Júntense y tomen su decisión. Yo creo que debería ser Albornoz, no porque sea más débil, sino que porque la votación tú eras la que seguía. Solo por eso. Vamos. Ya, vamos. Dale, fuerza. Equipo. Vamos. Fuerza. Somos equipo, igual vamos a poder. Patrulla Azul, ¿han tomado una decisión? Sí, mi instructor. Un paso al frente, carne de cañón de la Patrulla Azul. Yo quiero ser carne cañón. No. Rosanto, es decisión del equipo. Del equipo. No voy a pasar decisión. A llegar al equipo. Somos un equipo y la decisión de equipo ya la tomamos. Albornoz, ¿cuáles son los motivos de su nominación como carne de cañón? Felipe fue la segunda con más votos en la elección de carne cañón.
Y además me gustaría mucho ir a una competencia individual. Rosentok, aproveche de decirnos el nombre de su patrulla. Balancín, Felipe. Balancín. Sí, en honor a la antigua prueba que tuvimos ahí, que quedó marcado un grito muy fuerte. Patrulla Naranja, ¿el nombre de ustedes? Los Nemos, Felipe. ¿Los cuántos? Los Nemos, Felipe. Los Nemos. ¿De dónde sale esto, los Nemos? Del pez payaso, Felipe. ¿Del pez payaso? Del pez payaso. A continuación les explico el combate de esta semana. El objetivo de este combate, muchachos, es transportar de un lugar a otro tres banderas. Aparentemente suena muy fácil lo que estoy diciendo, pero de verdad, este va a ser uno de los combates más difíciles en la historia de Pelotón. Operación COP. Amarrados de pies y manos. Cada patrulla deberá atravesar tres veces el circuito en arrastre hasta completar el objetivo. La primera patrulla que logre clavar las tres banderas en la meta será la ganadora del combate. Suerte, reclutas. ¿Está claro, reclutas? Sí, sí, Felipe. Comenzamos entonces en Operación Cobra. Muy bien, las patrullas están preparadas. Es tiempo de combate en pelotón, porque el honor está en juego. A la cuenta de tres. ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos! 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 Espera, Rosel. ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! Espera, espera. ¡Trasero!
vamos en pie. Vamos, vamos, vamos. ¡Atención! ¡Yo voy! ¡Derecha! ¡Brazo derecho! ¡Pie izquierdo! En tierra su primera bandera. Indicación médica. Vamos, tranquila, hija, tranquila. Patri y Albornoz tranquila. Se retiran de la competencia.
¡Atención, patrullas! Están empatadas con una bandera. Y retomamos a la cuenta de tres. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sigue! ¡Eso! Ambas patrullas todavía tienen dos banderas que recuperar. La patrulla azul lleva una leve ventaja. ¡Vamos! ¡Tírese, Pau! Espera, Venezuela, tranquilo, cae tranquilo. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Uno, patrulla azul recupera segunda bandera. ¡Vamos! ¡Esta es la parte más fácil! Recupera la segunda bandera. Dos. Vamos, Tipito. Patrulla azul coloca la segunda bandera en el punto de meta. Y lleva una leve ventaja sobre los naranjas. Uno, dos. ¡Eso, equipo! ¡Ahí vamos bien! Uno, dos,
eso. Uno, dos, muy bien. Uno. Vamos, vamos. Vamos, sigamos, sigamos. Sigamos. Dos, uno. Sigamos. Sigamos. Vamos, esto. Uno. Vamos, haremos, haremos, bien, nos olvidemos. Vamos para acá. Fíjate para acá. Rivera, avanza un poquito. Rivera, avanza un poquito, ya te tengo. Bueno, no, que se me tiro por acá al patrón. No, yo te tengo. No. Me estoy enganchado, para. Patrulla Azul recupera la tercera bandera y se apresta a llegar al punto de meta. Reclutas, hemos concluido así este cansador combate denominado Operación Cobra. Los vencedores esta tarde son la Patrulla Azul, autodenominada Balancín. Recluta Albornoz, me gustaría que nos cuente qué le pasó en el combate, por qué no pudo continuar, qué sintió. Me desmayé, Felipe, y luego me atendieron en la ambulancia. ¿Era algo que venía sintiendo de antes? No, me descompensé. ¿Ya? Nada más que eso. ¿Usted cree que esa situación afectó a su patrulla en el tiempo, en el ánimo? Por los resultados veo que no. Pero me siento bastante frustrada y mal de no haber participado junto a ellos y saber compartir y sentirme... compartir el triunfo. La verdad que usted, Albornoz, era la carne de cañón de su equipo, ¿eh? Por lo tanto, gracias a su equipo, usted se salvó esta semana, así que debería estar bastante agradecido todo el equipo, ¿no? Sí, estoy muy agradecida, pero me siento mal de no haber sido partícipe de esto. Muy bien, Patrulla Naranja, ustedes fueron los perdedores en el combate de hoy. Y también tuvieron una baja importante, Patri. Firme. ¿Qué pasó? Cuéntenos qué le pasó en combate. Sentí que ya que no podía respirar. Uh-huh. Me llegaron patadas propias del juego. Y fue una mezcla entre eso y la desesperación que me... como que influyó que me costara mucho y me doliera mucho poder respirar. ¿Se sintió agotada, mareada? ¿Qué le pasó? Era el dolor al poder respirar. Tragaba polvo, estaba yo me sentía muy frustrada porque sentía que en parte era responsabilidad mía que el equipo no avanzara. Recluta Agurto, usted es el carne de cañón de la patrulla que perdió este combate. Uh-huh. ¿Usted cree que su patrulla hizo todo lo posible por salvarlo de la nominación? Sí, creo que estoy muy orgulloso de ello. Creo que cada uno dio el 100%, incluso Barry, aunque se haya sentido mal. Pero creo que la prueba no se dio porque ellos no dieron el 100, sino que el equipo azul entró favorecido al tener dos reclutas menos, ya que si hubiera estado Santos y hubiera estado Albornoz participando, no hubieran ganado. Porque nosotros hubiéramos hecho
todo para ganar. Pero ellos como que eran los más fuertes, que eran prácticamente puros hombres. Más Rivera que Superpower, yo creo que se favoreció el equipo a salir Albornoz y a no estar Santo. Un recluta menos, Santo. ¿Mm? Claro, pero igual por capacidades creo que hubiéramos estado mucho más parejos y que incluso nosotros pudimos haber ganado. Creo que no fue justo. ¿Qué le parece injusto a Hurto? Que hayan tenido dos bajas que fueron vitales, ya que si nosotros hubiéramos quedado prácticamente sin mujeres, a lo mejor lo más probable es que hubiéramos ganado. Porque yo no creo que se hayan merecido ganar. Fue injusto. Me llamó la atención lo que dijo Hurto. ¿Usted confirma lo que dijo recién, que usted piensa que las mujeres de su equipo son débiles? Yo no dije eso. Es lo que entendimos todos. Yo dije que el otro equipo quedó más fortalecido al perder dos mujeres. ¿Usted prefiere un combate de hombres contra hombres? Sí. O mujeres contra mujeres. Es lo mismo. Lo noto particularmente molesto a Hurto. Lo tiene incómodo el hecho de que usted es el carne de cañón, por lo tanto, primer nominado para irse esta semana. No, ¿eso es lo que lo tiene complicado? No, eso me da lo mismo. Estoy enojado porque no me gusta perder. Eso me tiene mal. Muy bien, Hurto. Un paso al frente. Esta semana usted deberá enfrentar un duro juego de eliminación. Por lo tanto, luchar para continuar dentro de esta base. Instructor, por favor, puede llevarse al resto de los reclutas a las barracas a descansar. Bien. Bien, muchachos, firmes. A la de. ¡Ay! De frente. ¡Más! Gerdo, 3, 4, Gerdo, 3, 4, Gerdo. A Hurto le deseo mucha suerte. Buenas tardes. Gracias. El ganador, orgulloso de ser ganador. El perdedor, digno de haber perdido. No, no todo el tiempo en este mundo se puede ganar, muchachos. Así que por lo tanto, los into a mantener que ahora descansen. Su estado físico, su preparación física, si para eso están acá. Para ninguna otra cosa. Bien, muchachos, como ustedes saben, la recluta Santo optó por el camino de desertar de esta base. Abandonar pelotón. Y todos sabemos que ella era la monitora. A contar de este instante, la persona responsable de velar por el régimen interno en esta base, en mi ausencia, es Recluta Rivera. Un paso al frente. Desde este minuto, Rivera, usted pasa a tomar el puesto de monitora. ¿Está claro? Sí, instructor. Y lo que voy a exigir, y voy a repetir de nuevo, son las groserías y los garabatos. Rivera, sí, a usted la corresponsable. ¿Está sí, claro? Sí, instructor. No le escucho. ¿Está claro? Sí, instructor. Bien, muchachos. Váyase a la fila. Bien, muchachos. Los averiados se recuperan. El que pueda ayudar, el que está más averiado, lo ayuda. ¡Firmes! ¡Renti! ¡Perdón! Albornoz, venga, ¿qué le pasó? ¿Está que se cae o no se cae, hija? Venga para acá. ¿Qué le pasa? No, que me duele. ¿Quién? ¿Le duele todo? ¿Le toca un pelo o le duele? No. ¿Qué pasa, hija? La rodilla. ¿Le duele la rodilla? A mí también me duele la rodilla, güey. Pues. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa a Aracidia? ¿Ya? Venga para acá. Llévese el embrazo. No. Bien, muchachos. Ya luego nos verán. ¿Ah? Dígame, ¿qué quiere? Sí, sí, tranquila, no. La única forma que te sacaran era que te desmayaran. Sí. Eso significa que entregaste todo. Me entregaste todo. Yo sé, yo competí contigo, yo sé cómo. ¿Sabes qué? La fuerza que tenía acá. No hagáis puchero, mamá. Vaya bien.
¿Tu mamá te dijo que no llorara ahí en la tele? De verdad, lo digo yo, de verdad, en serio. Te lo juro. Yo sé cómo. Estamos contentos que estáis bien, ¿cachai? Estábamos preocupados. Oye, no por nada competiste enferma ya y aperraste y llegaste al final conmigo. Y ahora, weón, si te tuviste un mal paso o cualquier cosa, da lo mismo. Eso me va a pasar a mí, no va a pasar a cualquiera. ¿Cachai? Así que, de verdad, no te sientas ahí para nada. Chócate esa boleta que está asquerosa. ¿Te pasó otra? Patrick, estamos, yo te lo dije, estamos en la misma todas, todos quedamos perdidos. Como monitora, debo no decirle de vato. Y mi primera orden como monitora es que me des una abrazo. La otra vez nosotros la habíamos perdido. La Santos se fue llorando. Uy, ¿de qué son estos? Yo tengo mi... ¿Tú sabes quién? Sí, no, está mal. Vale, suele igual. Pero es que... No, weón, bueno, es que Nasty envenena la base, weón. Bueno. Le hace mal a la base. Pero filo. Pero filo, sí, un bueno, iba lo mismo. ¿Quién quiere entrar a Valenzuela? Por estrategia. Él me tiró a mí, weón. Bueno. Sí. Es que me da, weón, Valenzuela no me va a tirar a mí. Tiremos a Nacho, weón. Nacho. ¿Quieres tirar a Valenzuela? Porque igual... ¿Tú querés tirar a Valenzuela? Es que para, ya, pues, bueno, pero pensémoslo bien, pensémoslo porque son. Si Patrick está muy sin votos, va a tener que votar por ella. Pero yo no quiero saber ningún voto, se va a tener que votar por el que menos tenga. ¿Por qué? Pero Lío, ¿por qué votaría? Por Valenzuela. Puta, yo, Nica. No, mentira. Estoy entre Pereira y Valenzuela. Es que si, van, caso, si sí. Me van a decir una weá, que me digan una weá contundente, que no me digan imbecilidades, pues weón, ¿cachai? Si no te vas a, si me decís una imbecilidad, te vas a hacer mierda. Claro, la misma weá que digo yo, ¿cachai? Si te van a votar, que te voten por fundamento. Sí, weón, obvio. Bueno, y por estrategia, que también es súper lógico, que te digan, oye, por estrategia. ¿Qué hay? No me digáis. Está bien, po. Lo bueno que este código de honor no va a estar tan bravo. Yo creo que me va a tocar cerrar el pellejo. ¿No quieres pellejo? No. ¿A dónde está la cosita con cuchillo? Puta que se haga rico, ¿no? Se ve como que fuera tosido. De antes eran 20. Pues si quieres, vamos con media hora y alguien. ¿Quién falta? ¡Alfonso! ¡Alfonso! Bueno, crema depilatoria. Ya. ¿Valenzuela? ¿Por qué te parece? ¿Salsa de arma? ¿Por qué te parece? ¿El Felipe con arma? ¡Párense! ¿Cuánto tiempo se le dio para comer? ¿Cuánto tiempo se le dio para comer? 20 minutos. Ya, se acabaron los 20 minutos. ¡Hacer sus piezas, carajo! ¡Todo desordenado! ¿Cómo está haciendo eso? No sea ordinario, picante. ¿Cómo se le ocurre? Eso se come con la cuchara. Vaya a comer debajo de la mesa. El resto vaya a terminar sus piezas. ¿Lo quiere comer con la mano o con la hoja? No, viste. Siéntese debajo de la mesa, señor. ¿Qué se ha creído? Ahí. Está imitando a Coca Mendoza, mi doctor. Aquí no hay ningún Coca Mendoza, señor. Hay un elemento que se llama tenedor y hay un elemento que se llama cuchara. Y eso sirve para servirse la comida. No es con la boca ni con la mano. Sí, mi instructor. Que no se lo olvide. Sí, mi instructor. Tienen 10 minutos para dejar listo sus piezas. Salga a formar al exterior de la barraca. De frente, mar. Me pincha el pantalón. 4, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 3.
noches, reclutas. Buenas noches, Felipe. Bueno, luego de un brutal combate, nos hemos reunido en este lugar para realizar el segundo código de honor. En esta instancia deben escoger a un compañero que por convivencia quieren que abandone la base. Les quiero recordar que cada recluta deberá llamar al frente a su nominado y tendrá 30 segundos para argumentar su decisión. El recluta elegido tiene derecho a una réplica de no más de 15 segundos. Les quiero recordar también que solo pueden llamar a los miembros de la patrulla del equipo naranja, ya que fueron ellos los perdedores del combate de esta tarde. Ellos son Ereberi, Patri, Nach, Céspedes, Pereira y Valenzuela. Porque ustedes saben que Agurto, al ser carne de cañón, no puede ser nominado por ustedes porque ya está nominado. Muy bien, de esta manera entonces vamos a dar inicio a esta ceremonia. En sus manos, muchachos, está el desenlace de esta segunda nominación. Un paso al frente, Ereberi. Felipe. Y vamos al frente al recluta Pereira. Firme. Perro, sabes que lo quiero mucho. Sabes que, de hecho, yo fui el mayor instigador de sacarlo a carne cañón, porque yo confiaba en usted. Y creo que usted es un postulante muy fuerte para ir y demostrar de que tú puedes. Porque hay mucha gente que no confía en ti, en la fuerza que tú tienes y en la garra que tú tienes. Así que yo confío en ti y yo sé que te va a ir muy bien. Y te veré de vuelta en esta base. Bueno, ojalá así sea. Bueno, yo sé que en el papel está entre uno y otra persona, así que yo sé que cada uno aquí salva al que más quiere y eso. Así que lo entiendo. Muy bien, vuelvan. Un paso al frente, Arancibia. ¡Firme! Llamo al frente a Valenzuela. ¡Firme! Bueno, Valenzuela, entonces ahí tenemos una buena relación en el ámbito de la base, convivencia, pero siento que eres un elemento fuerte, potente, y pienso que esta vez estoy votando simplemente por estrategia. Nada más. Acepto tu llamada al frente. Nada que decir, no sé. Un paso al frente, recluta Céspedes. Firme. Llamo al frente al recluta Pereira. Firme. Pereira, sabes que me caes muy bien. Pero voy a ser sincera y yo he conversado mucho más y he tratado mucho más con Ereberi y con Valenzuela. Y por una mujer no iba a votar. Sí, no, está claro. Yo sí, realmente veo que el haberme juntado con Santos como que influyó para que me nominaron. O sea, me querían tirar de carne de cañón. Y ahora, bueno, era obvio que me iba a tirar de por código, bueno. Así que, eso. Muy bien, vuelvan a sus puestos. Un paso al frente, Albornoz. Firme. Llevo al frente a recluta Nat. Firme. El motivo, simplemente me llevo bien con todos, tengo afinidad con todos y contigo no, aún no hay como un lazo de amistad. Solo eso. No tengo ninguna mala onda contigo, pero mi razón es salvar a los que yo quiero. Perfecto, lo entiendo. Espero que no se cumplan tus deseos y sigan esta base. Alfonso. ¡Firme! Llamo al frente a Valenzuela. ¡Firme! Valenzuela, no tengo nada contra ti, me caí súper bien y son dos cosas. Una, no quiero que se vaya Pereira, porque es mi amigo acá,
Y segundo, porque te considero un real muy fuerte. Solo eso. Está bien. No voy a hacer reproche de tu opinión. Muy bien, vamos a hacer un primer recuento. Recluta Valenzuela, 2 votos. Recluta Pereira, 2 votos. Recluta Nach, 1 voto. Muy bien, en la siguiente decisión, un paso al frente, recluta Patrí. Firme. Llamo al frente a Pereira. Firme. Pereira, de todo el equipo, siento que es con el que menos relación tengo. No es mala relación, simplemente no hay relación cercana. Y esa es el fundamento de mi voto, simplemente. Sí, no hay relación. Muy, muy escasa y, bueno, creo que de repente es cuestión de feeling nomás. Así que, todo bien. Un paso al frente, recluta Rosenstock. Firme. Llamo al frente al recluta Valenzuela. Firme. Bueno, Valenzuela, nos llevamos súper bien en la base. No he tenido nunca un problema contigo. Más que nada, esto es una estrategia. Te encuentro un rival muy competitivo, muy completo. Y también quiero salvar a mi amigo Pereira. Respetable tu opinión. Un paso al frente, Pereira. Firme. Llamo al frente a Valenzuela. Firme. Qué lata, no pensé que iba a tener que votar por ti, pero en el papel está claro. Lo tuvo yo. Así que el que sea nomás, suerte. Comprendo. Un paso al frente, Rivera. Firme. Llamo al frente a Pereira. Firme. Uso esta instancia no para salvar a Valenzuela, porque sé que los dos tienen las mismas capacidades para ganar una competencia. Simplemente encuentro que el proyecto de amistad que teníamos lo mandaste a la punta del cerro, y aunque me hayas echado del dormitorio en broma, dolió. Simplemente eso. A ver, Rivera, yo creo que nosotros quedamos en algo, ¿no? Entonces no sé que te sorprendí tanto. Pereira, quiero que aclare en lo que quedaron. Lo que pasa es que ella en la cena, o sea, a raíz de que... Háblele a ella. Ah, en la cena, a raíz de que nos molestaron tanto, yo sé que tú y yo tenemos una prioridad afuera, que es tu pololo y mi novia. Tú me dijiste, Pereira, creo que ya no vamos a poder ser amigos. Y te dije, sí, ok, está bien. Eso. Una cosa es ser amigo y la otra cosa es quitar el saludo. Un paso al frente, Escalante. ¡Firme! Llamo al frente a Valenzuela. ¡Firme! Valenzuela, tú sabes que yo no tengo nada personal contra ti. Salvo a veces cuando cantas mucho. ¿Ah? Y eso te lo he dicho. Este voto no fue por estrategia. Sí, comprendido. Muy bien, en un nuevo recuento de votos, podemos decir que recluta Nach tiene 1 voto, recluta Valenzuela tiene 5 votos y el recluta Pereira tiene 4 votos. Ok, un paso al frente, recluta Valenzuela. Firme. Llamo al frente al recluta Pereira. Firme. Hay una sola razón, no tengo más opción que nominarte en el para el código honor. No, está bien. Se comprende. Muy bien, muchachos, cuando solo quedan 2 votos, tenemos un virtual empate.
entre los reclutas Valenzuela, con 5 votos, y el recluta Pereira, también con 5 votos. En el penúltimo voto, un paso al frente, recluta Nach. Firme. Llama al frente a recluta Pereira. Firme. A pesar de que no nos conocemos y nunca hemos tenido un problema, sí tengo razones para nominarte. Creo, por lo poco que he visto, que eres una persona muy manipulable, hasta llegar al punto de tener malas actitudes con tu amiga o alejarte. Y además, le tengo mucho cariño a Valenzuela y es una instancia para protegerlo. A ver, Nacho, bueno, yo sé que nosotros no tenemos una relación. Sé que te soy indiferente y como tú lo eres para mí, por la diferencia que yo te lo digo a la cara, no lo digo por la espalda. Y está bien, se entiende. Vamos con el último y decisivo voto. Un paso al frente, recluta y primer nominado al juego de eliminación, Agurto. Firme. Llama al frente a Valenzuela. Firme. A diferencia del resto, yo tengo 4 razones para nominarte. La primera de ellas, no quiero que vaya Pereira a duelo conmigo. La segunda, me cargan las bromas físicas. La tercera, si tengo que ir a duelo, quiero ir contigo, porque me han nominado 2 veces como carne cañón. Y cuarta, con respecto a la tercera, si queda así, quiero que tú me elimines y si no, dejar en claro que yo soy mejor que tú. Bueno, Agurto, yo te encuentro una persona que va de un lado para otro, donde calienta el sol. Eres como el perrito faldero de aquí de pelotón y no me das miedo. Vuelvan a sus puestos. Muy bien, reclutas, como se habrán dado cuenta, estamos en un empate. En el último recuento de votos, podemos decir que Valenzuela y Pereira están empatados con 6 votos cada uno. Frente a esta instancia, lo que queda es dar paso a la palabra de una figura muy importante para todos ustedes. Y en todo empate dentro de esta ceremonia, es el instructor quien decide el final de este código de honor. Pereira, un paso al frente. Firme. Valenzuela, un paso al frente. Firme. Muchachos, una de las principales características de un recluta de este grupo llamado pelotón es el espíritu de cuerpo y el trabajo en equipo dentro de esta base, el arrojo y la valentía. Tomando en cuenta todo lo anterior, no veo que la balanza se incline a ninguno de los dos. Pero en cuanto al arrojo, la decisión y la valentía para enfrentar diversas situaciones, sí, la balanza se ha inclinado hacia uno de ustedes, muchachos. Específicamente, estoy citando el salto de confianza en la isla de Juan Fernández, que fue realizado desde un buque de la Armada de Chile, de su castillo al agua. Si hacemos un recuerdo de ello, puedo decir que recluta Valenzuela tuvo el arrojo y la valentía de arrojarse al agua. Mientras usted, recluta Pereira, decidió mantenerse al margen de esta situación. Un paso al frente, los reclutas que van a efectuar el salto de confianza. ¿Y usted? ¿Qué le pasa? No tengo problema, pero como va a haber otra oportunidad más adelante, prefiero dejarlo. A lo mejor no hay otra oportunidad. En base a este antecedente, el segundo nominado es el recluta Pereira. Firme. Valenzuela, vuelva a su posición.
Muy bien, reclutas. El instructor ha dado la última palabra. Y tenemos al recluta Pereira como segundo nominado a abandonar la base esta semana. Agurto, un paso al frente. Y le quiero pedir que se ubique junto a Pereira en el puente, por favor. Muy bien, reclutas. En consecuencia, ustedes son los dos primeros candidatos para abandonar pelotón esta semana. Pero el resto de la patrulla Nemo continúa en riesgo hasta conocer el voto del público, muy próximamente a través del alto parlante. Desde este momento se abren las votaciones telefónicas para que ustedes en su casa escojan al tercer nominado que quiere que abandone la base de pelotón. Los candidatos son Ereberi, Patri, firme, Nach, firme, Céspedes, firme, y Valenzuela, firme. Para votar por cualquiera de estos reclutas, debe hacerlo enviando un mensaje de texto al 7575 con el apellido del participante o el recluta que usted cree que debe abandonar la base. También puede hacerlo a través de un teléfono fijo llamando al 700-0075 desde Santiago o al 70-0075 si lo hace desde Regiones. El recluta que reciba el mayor número de votos será el tercer nominado a abandonar esta base. Entre quienes llamen, vamos a sortear 200.000 pesos. Finalizamos así, muchachos, el segundo código de honor aquí en pelotón. Instructor, sí. Puede llevar a los reclutas de vuelta a las barracas. Bien. Buenas noches. Buenas noches, Felipe. Buenas noches, muchachos. Buenas noches, Felipe. Firmes. Un paso frente, mar. A la izquierda. De frente, mar. Izquierda, dos, tres, cuatro, izquierda, dos, tres, cuatro, izquierda. Pereira y Agurto, de verdad les deseo mucha suerte en el próximo juego de eliminación. Gracias. Buenas noches, muchachos. Felipe. Buenas noches. Bueno, ojalá que tiren a Patrick o Nach. Oye, quería que sacaba Valenzuela. En todo caso, qué verdad. Va a ser un honor si es que pierdo, man, perder contra ti. Man. No se sabe, man. En todo caso. No, man. Puede ser para cualquiera, así que. ¿Quién? ¿Ah? Cuando yo no le he hecho ninguna vuelta en parte, creo que tenga mala. ¿O no? ¿Conmigo? Ya. ¿Ah? ¡Chan! Dime. Quiero aclarar unas cosas contigo. Quiero que me expliques bien tu respuesta, que no me quedó clara. No, solamente que es una persona que va de aquí para allá, de acá para acá, que habla mal de una persona, después está con esa persona. Aquí... A ver, explícame eso de que hablé mal de una persona. ¿De quién hablé mal? No sé, de Santos, es como... Oye, de Santos, mira, pero escúchame una cosa. Para aclarar ese no punto al tiro. Con el dedo, por favor, no te apunto como yo quiera. Pero es que si no, no estoy hablando. No, pero es que quiero explicarte. Yo le dije a Santo lo que había hablado de ella con todo pero el resto. Si no ella estoy, sabía. Yo no estoy hablando. Yo no estoy pelando a nadie. Yo le dije a Santo pero lo si que. No estoy diciendo que tú estás pelando. Lo único que estoy diciendo ¿ya? Es que tú te acercaste a todos nosotros. No hiciste parecer que no, que Santo no sé qué, que Santo aquí, que Santo allá. Yo dije lo que la no, Santo sabía. Bien, lo que yo no estoy diciendo eso. Está bien. Pero lo que yo digo es que si tú vas con una persona.
Uh-huh. Y tú nos haces parecer a todos que, oye, no, que santo aquí, santo allá. Uh-huh. Y después vas y nos te pillamos así como... ¿Pero qué dije de santo específicamente, como de santo aquí, santo allá? No, aquí no me... Ah. No, dime, po. Que no me quede claro. No, acuerdo precisamente. Tenía, ella sabe pero... bien claro lo que yo dije a ella. Yo le dije a ella lo que yo había hablado con pero usted. Si yo no estoy diciendo eso, yo estoy seguro pero que se lo dijiste. Bien porque... No, si estoy es... seguro que se lo dijiste, pero así como... O sea, si yo te quiero conocer o quiero conocer a cualquiera... Chucha, o sea, si me acerco a alguien es porque te calienta el sol. Yo no le pedí ningún favor a ninguno de ellos. Pero no estoy hablando. Mira, si vos vendes caliente al sol, andaría pidiendo favores, ¿cachai? Y no le pedí ningún favor a nadie. Pero aparte que yo no vine a conocer amigos, yo vine a... Estoy tratando de comprenderlos a todos, de conocerlos, ¿cachai? Y que me digan... Y aparte que yo no soy ningún perro faldero porque los perros falderos piden. Y yo no te ando pidiendo favor a ti. No, a mí ni te ando no. pidiendo que me regales las comidas, ni que me eche un poco más. A mí no. Ya, pues entonces, no tenéis derecho a decirme que soy un perro faldero, ¿escuchaste? Bueno. Que se siente mal con la voz que me dicen. Perdón, pero... No, nada de perdón acá. No, no hay perdón acá. Yo no soy nadie para perdonar. Bueno, disculpa, y tampoco te voy a disculpar. Bueno, porque era una persona... No, no te vayas, no te vayas. No, porque si... ¿Qué matamos? No me interesa discutir con la gente. No terminó. Yo no vine a discutir. No he terminado. Que yo no vine a discutir. Es que yo no he terminado. Bueno, claro, pero que estaba, la wey, ahora pero lo que estaba hablando tú nomás. No, porque yo te digo, yo te respondí... Sí, pero yo en ningún momento yo te di fundamentos que para mí eran válidos. Pero tratarme de perro faldero, weón, esa weá sí que no, ¿cachai? Bueno, que lo que tú digas va a ser válido siempre, weón. No, y lo no que yo diga va a ser válido. Pero trata de medir tus palabras, ¿cachai? Porque yo tengo un hijo detrás, una mamá detrás, bueno, weón. Tú también. Un padre detrás. Pero tú también. Yo te, o sea, puta, señora en su casa le digo, enséñale a su hijo, weón, a votar a otros cabros, ¿cachai? De su casa. Yo te dije, y no, no podía decir esas cosas ahí. Mira, te dije tres verdades. Una. Es que claro, pues para ti van a ser verdades tú. Ya, pero tú, de tratarme de perro faldero, weón, que mira te creí, weón. Mie tus palabras. Con respecto a te cómo me lo a mí. Te digo lo mismo. Porque yo pensé que no te iba a ofender por la manera que tú hablaste. Y que lata que te pongáis así como súper a la defensiva y súper victimario y súper, oye, que no sé qué, y súper prepotente. Y yo creo que si te tuviese y no había en cámara aquí, me pegaría. Sí, lo hubiera hecho, te hubiera pegado. Claro, y cuando me dijiste perro faldero, igual tenía ganas de pegarte. ¿Cachai? Por eso te digo, y no lo hice porque yo te pensé en tu familia y pensé en la mía. Yo tu mitad a mí no me interesa ahora, de aquí para atrás, bien, ¿cachai? Me cagué la risa contigo, pero de aquí para adelante nada. Y ahí... Trato, porque no me interesa más conversar contigo. A mí tampoco me interesa, y no soy ningún perro faldero. No. Y espero que claro, y si para la próxima me matáis, mide tus palabras. Bro. Te digo lo mismo. ¿Me decís lo mismo? Sí. Bueno, para la otra te pego entonces. Te respondo lo mismo. Pasar a los comedores. Sé, muchachos, que este día ha sido muy pesado para ustedes. Ha sido bastante pesado, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Pero esta noche no ha terminado, pues, jóvenes. Y para mí, no hay descanso. Por lo tanto, si ustedes encontraron el día pesado, van a terminar realmente como se encuentra y se hace un día pesado aquí en Pelotón. Tienen 5 tiempos para ir a buscar sus colchones y a informarme afuera con sus colchones al hombro. Desde ahora, ¡partieron! ¡Víctor Fren! Cuando yo le diga portar por alto, ustedes van a tomar su colchón y se lo van a echar al hombro. ¡Listo, portar por alto! ¡Portar! ¡No, se desordenen en la fila, güey! Izquierda, trote mar. ¡Trote mar, carajo, allá! ¡Trote, trote, trote! ¡No ha terminado el día, jóvenes! ¡Vamos arriba! ¡Saque puncha! ¡Saque fuerza! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Van a formar en esta posición. Con el colchón al lado. No me lo ensucie. Así como esta sorpresa, jóvenes, hay muchas. Pero, solo ustedes son los que se las ganan. No quiero más una ceremonia tan chanta como la que hicieron ustedes. Díganse lo que quieran. Pero las posiciones no me las pierden. ¿Está claro? ¡Sí, sí, director! Y cuando hay un horario, cuando se dispone un horario, ese horario se cumple. No quiero volver a tener más este tipo de problemas. ¿Listo a portar? ¡Portar! ¡Portar, portar, portar, portar! ¡Arriba en la cabeza! ¡Aguántelo! ¡Tenga fuerza! Basta por hoy. Espero que esto les sirva de experiencia. Alfonso, después se queda a hablar conmigo. El resto tienen 10 tiempos para ir a armar su cama. Si se la encuentro desarmada, de nuevo nos vamos a la cancha de entrenamiento. Desde ahora... Me llama la atención y quiero que esto lo tome en buena forma.
Me llama la atención su falta de caballerosidad para las mujeres. Le recuerdo que un caballero es caballero aquí y en cualquier parte. ¿Está claro? Me gustaría que fuera más específico, mi tutor. Usted lo sabe. Ha tenido bastantes discusiones con sus compañeras mujeres. Y eso, usted, primero que nada, tiene que ser un caballero. Tiene que saber tratar a una mujer. ¿Listo? No ofenderla y menos humillarla. Al contrario, prestarle el apoyo. Creo que no me he llevado a ninguna mujer, mi tutor. Es lo que le he faltado al respeto. Es lo que yo he visto. He pedido disculpas, mi tutor. Bien. Eso lo hace más caballero. Me parece muy bien. ¿Listo? Sí, mi tutor. Bien, voy a hacer su cama. ¡Llevamos cinco tiempo! ¡Uno! ¿Qué pasó? Yo. Quiero pagar. ¡Ah! ¡Una! ¿Qué tarro, qué tarro? Me dolé el hombro. A mí también. ¿Ya que ese tarro que está ahí? ¿Se las puedo pagar después? No. No doy crédito, no tengo tarjeta de crédito para nadie. Después le doy la buena noche. Que hagan descanso. ¿Por qué su cubrecama está con paste zapato tan cochina? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde se acuesta con zapato arriba de la cama? No, mi doctor, sí, me subí con los zapatos sucios. Las chalitas juntitas ahí. De abajo. ¡Ah! Uno, mi doctor, dos, mi doctor, tres, mi doctor. Bien, Afonso. Que se descanso. Bien, muchachos. La guardia hoy día, Pereira. Firme, mi doctor. Repito, la guardia de hoy, Pereira. Firme, mi doctor. La guardia de hoy, Rivera. Firme. Con Pereira. Ya, mi recluta. ¿Ha sido un buen día hoy? ¿Sí? ¡Sí, mi doctor! Por lo tanto, se han ganado el descanso a dormir tranquilo. Ereberi, venga acá, hijo. Venga para acá. Quiero que le dé las buenas noches, que ellos, usted le va a decir buenas noches en Rapa Nui. Y todo, escuchar acá, Ereberi va a dar las buenas noches en Rapa Nui y ustedes le responden normal. ¿Está claro? ¡Sí, mi doctor! ¡Cajaúl, mi marido, Cobrúa, Tato y Holanda! ¡Buenas noches, Ereberi! Bien. Muchas gracias. Vaya a gustar. ¡Cojadora tú! O vaya a su... ¡Caracal! ¡Buenas noches, recluta! ¡Buenas noches, mi doctor! ¡Para adelante, la weá! Sí, son de cocina, pero para limpiar la cocina y los mesones, ¿cachai? Pero no para limpiar así las ollas, esas cosas no. Ya, niños, al sobre. Voy a ir a mi guardia predecible. Veo que estás contento porque ir a hacer guardia conmigo. Estás súper motivado. Me gusta eso. Nosotras vamos a disfrazarnos. ¿Me quieras venir? ¿Dónde dejo esto? Con lo que sea. Acá. Con lo que sea. Sí, vos, te así no me veo más camuflada. No, vos comando. No tenía algo negro, pero también no tenía nada negro. No. Y nadie. El primer baño está destapado, ¿no? No sé, ¿no? Nadie lo ha destapado. Nada negro. Nada. Ya, vamos. Nada. Nada. No, gordis. Nada. Avísenme, oye. No tengo nada. Tengo un bikini que se haya mi luz. Oye, avísenme. No, tú, no, pero oye. Ven, 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 espera, Rivera, ven. Tenés que andar muy piora porque nos van a aparecer en arte. Sí, pero como a los 10 minutos, 15. Mira esta basura, anda a buscar la bolsa. Que se ponga, anda a buscar la bolsa. Que se ponga a llorar, no te digo el corazón de abuelita. Trae la bolsa ya. Que te ponga a llorar, corazón de abuelita. ¡Sí! Ya. Vamos. Así me gusta. Todos acostados. Ya, Rivera. ¿Qué pasa? ¿Por qué te haces la víctima, Rivera? Yo no me he hecho la víctima contigo, papá. Me dijiste ahí, ay, tú eres el me quitaste el saludo.
Pero si eso fue lo que hiciste vos, Pereira. Si yo entiendo yo que... Yo no le he quitado el saludo. Tú soy la que... Y te dije fuera hueveando y tú después sí, te sentiste... pero es que qué feo. Más encima, no me pero digas... Si, oye... Pero espera, deja, hablemos por turno. Primero yo, después tú, después yo, después tú. Yo no sé si habrá sido por tu amiga... O no sé... Pero yo entiendo que, claro, por lo que nos estaba molestando, ¿cachai? Igual teníamos que ya quizás ser más piola, ser amigos más relajaditos, ¿cachai? Pero te fuiste al porcino. Te fuiste al porcino. Pero sí es cierto, Pereira, no me digas que no. Soy cuático. No, yo no soy cuático. Yo no encuentro que le estoy poniendo mucho. Sí, encuentro que sí. Yo no. Y yo te quité el saludo. Ay, Pereira. Tú no saludáis, po. O sea, yo te tengo que buscar para que no, tú me saludes. No, así fue, po. Bueno, como ya lo tenés que ir por todos los días, entonces tú vayas adelante que tú eres más cautelosa. Bueno, ya. Pero no, yo no tengo ninguna mala onda contigo. No, pues yo tampoco tengo. ¿Por qué no te dejo así rollo? No tengo mala onda contigo yo tampoco, pero... Y no te victimices. Y me yo diga, no... Me quitaste el saludo. Yo jamás me victimizo, o sea, con nadie. Yo jamás he sido víctima y nunca lo voy a hacer. Sí. Ese no es mi style, ¿cachai? Ah. Cero posibilidad. Bueno, de eso. Bueno. Yo lo que hice, lo hice puta por los dos. ¿Cachai? Nunca fue por otra cosa. Pero si sabís que así, por Rivera. Pero Pereira, es que está bien. Yo entiendo. Mira, estamos en la misma situación. Tú estás igual de mamón que yo de mamona como con mi pololo. ¿Quién anda allá? ¿Dónde? Cacha, po, weón. ¿Vamos para allá? ¿Dónde? ¿A dónde? No veo nada. ¡Abajo! ¡Cuéntate, cuéntate! ¿A dónde veis algo? Allá. Puta, ¿qué es eso? Me veo. Porque yo tengo ojo de águila. Es que tú me decís, ¿a dónde está? ¿A dónde está? Yo ahí, vos, mira. Puta, ve adelante, vayan para allá, su vuelta y nos escondemos ya. Vayan a acostarse. Acostarse. Por culpa de ustedes no vamos a terminar la ronda nunca. ¿Cómo lo cachaste, Rivi, llevártelo a otro par? Pucha, ¿qué que él quiso ir a sentarse ahí en la piscina, bo. Y ahora cuando nos vio, ¿crees? Pero es que no fue mi culpa si él se quiso ir a acostar a la cuando se paró. Rivera. Pero es que yo iba a traer y caminamos. ¡Ah, ustedes sabían! Bueno. Parte. Gracias. Voy a acostarse, por favor. Pero sí. Nunca, nunca, nunca. 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 Vaya a acostarse. Ay, yo me quiero acostar. Olvídalo. No, ya. Son malas haciendo esto. Yo lo hubiese hecho mejor. Creo que soy un valor muy potente para este reality. Mantengo las cosas claras. Enfrento lo que no me gusta o creo que se está haciendo mal. No quiero que voten por mí porque no... Simplemente no quiero irme. Siento que este proceso para mí, siento que este juego todavía no ha terminado. Yo no me quiero ir de pelotón porque yo creo que soy un pilar de tranquilidad para mis compañeros. Trato de darles como armonía y comprenderlos en las distintas situaciones que se van dando.
quedó mostrado en el código honor que ninguno de mis compañeros me nominó por convivencia, sino más bien por salvar a otro compañero. Y yo creo que yo soy fundamental en este grupo porque soy la sonrisa de este pelotón, soy la alegría. Yo siento en el fondo de mi corazón que me quedan muchos retos y que superar en esta base, en este proyecto. Vengo en representación de la etnia Rapa Nui, que ustedes conocen muy bien por sus bailes. Yo creo que quizás a Valenzuela le haría bien irse a un reto de eliminación para que él se asegure y se dé cuenta de sus propias capacidades. Yo estoy segura que si Valenzuela se va a reto, él volvería. Yo quiero que voten a Nach por un asunto de convivencia con el grupo, no tanto conmigo, sino que con el grupo en general, que yo creo que le haría bien al grupo que ella no estuviese aquí. Me gustaría que votaran por Valenzuela, y si pierde y queda eliminado, es porque no merece estar acá. Bueno, yo creo que el público debería votar por Jereberí. Yo creo que el público debería votar por Nach, por una cosa de que yo he competido en equipos con ella y yo creo que tiene sus falencias y sus debilidades que se notan mucho cuando hay un trabajo en equipo.